factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. En este ejemplo se nos pide factorizar el siguiente polinomio: x cuadrada más 11x más 24. Para factorizar este trinomio tomamos la variable y la colocamos en los dos factores que forman al trinomio. Esto es los dos factores y la variable. Como el signo de la constante es positivo, entonces ambos signos de los factores son iguales, en este caso positivos, ya que todos los términos del polinomio son positivos. Ahora buscamos dos números que sumados sean igual a 11, esto es al segundo término. Dos números que sumados sean igual a 11 y también dos números que multiplicados sean igual a 24, esto es al tercero de los términos. Los números pueden ser 8 y 3, que 8 más 3 es igual a 11 y 8 por 3, que es igual a 24. Ahora acomodamos estos números en los factores, uno en cada uno, y los ordenamos de menor a mayor. Esto es 3 y 8. Enseguida multiplicamos estos dos factores para obtener el trinomio correspondiente. Esto es x por x cuadrada más x por 8, 8x más 3 por x, 3x más 3 por 8, 24. Entonces sería x cuadrada, 8x más 3x más 11x más 24. Como podemos observar, el trinomio obtenido es idéntico al trinomio original. Por lo tanto, los factores del trinomio x cuadrada más 11x más 24 son x más 3 por x más 8.